que será, será lo que la caja esconderá. Derá. Hoy, mira qué guapo quedó. Hoy ya. Se quedó muy bien, haciendo el pie. Sí, señor. Bueno, chavales, aquí estamos otra vez. Otro sábado más, pandorianos. Pues para traeros un poco de entretenimiento en estas tardes frías, lluviosas y tal. Y de, mucho entretenimiento. De invierno. Una hora entera de contenido. Una hora entera de contenido en esta casa. Eso de contenido, ¿eh? Y es la mejor palabra, contenido. Todo el mundo crea contenido. Tú creas contenido y punto. Contenido digital, contenido tal. Algunos maten incluso la moza de frío, las pros con tal de crear o tal. Es que hay que tener cojones. Bueno, contenido. El caso, chavales, ya que estamos aquí otro sábado más, Miguel y Jaime. ¿Para qué? Pues para traeros ese contenido que hoy pues lleva liado y bastante, bueno, pues nutrido. ¿Qué hay, Jaime, para comer? Pues primeramente vamos a hablar de ese final de la serie de A3Media de La Valla, creo, por Daniel Écija, y que, bueno, no nos dio mucho más ese final, y lo vamos a hablar mucho después. The Agent 2030, Agent. Ahí está. Entonces, bueno, luego La Valla, lo comentaremos a ver qué tal pasó. Luego más tarde, ¿y después? El ala de las nubes, son películas, ¿no? Wachowski, año 2013, que nos dio pie, sobre todo a ti, a leer la novela en la que se basa o adapta, en la medida que puede, que es difícil, pero bueno, tanto la novela como la película nos gustó mucho y la vamos a comentar después. Comentaremos la diferencia que hay entre una y otra y la verdad que está muy guay. ¿Y con qué cerramos? Roberto García nos va a hablar de los bebedores de sangre, gente que bebe sangre aquí en Asturias, o que bebía. En su sección Asturias Desvelada, una sección de misterio como tiene que ser. La gente está pira de la cabeza, beber sangre. Y que la aprende. Y que la aprende. Y que el grande, eres un grande. ¿Y qué serán esos monolitos que andan apareciendo por ahí, tío? Pues nadie habla de ellos, ¿eh? Yo no lo puedo entender. ¿A qué mundo vamos? Batman. Desaparecen, aparecen. Soy Batman. En el gran Colorado, ¿no? En el Colorado hubo uno. Ahora salió otro en Rusia. Será alguien que lo está colocando por ahí para hacer la gracia, en fin. Total, que empezamos. Si lo hacemos con ese contenido, es que me gusta la palabra contenido muchísimo, así que la vamos a decir todo lo que podamos. Igual que lo de hielo que hay, que tanto te mola. Así que ahora, chavales, hielo que hay. Bueno, Jaime, pues esta semana acababa. ¿Pues qué? La Valla. Que lleva una serie que, bueno, estaban dando ahí en Antena 3. A3Media. A3Media series, y luego metiéronlo en el Netflix. Y llega cada semana, está vendiendo los capítulos. Y yo la estaba siguiendo con moderado interés. Vamos a tampoco una bueno, cosa. Que le ha habido un tirón los 8 primeros episodios. Moderado no, interés. Los 6 primeros. Pues, sí. ¿Qué sucede ahí con La Valla? Entonces, bueno, acabó La Valla y una serie que nos presentaba. La Agenda 2030, no. Claro. Nos presentaba, pues, un futuro. Distópico aquí en España, es la Nueva España, se llamaba Nueva España, futuro, y en el cual, bueno, pues al parecer había habido un virus, que curioso coincidencia, Noravirus. Que bueno, pues había, en fin, causado una pandemia terrorífica. Por cierto, inciso, en China ha salido otro virus. El norovirus. Norovirus. Que usted es fija, sabe mucho. Es fija a tope. Que no sabemos. Y entonces, bueno, pues hizo una serie un poco tipo distopía, tipo rollo como americano, donde el gobierno de España ahora es una dictadura, y bueno, pues la gente vive, pues imaginaros, los ricos, las élites, los ministros, el gobierno viven tras una valla, en la zona, digamos, uno, que es la zona rica y tal, y el resto de mortales, pues vive fuera de esa valla, bueno, pues en pobreza, en miseria, en una dictadura tiránica, donde tienen los edificios, el gran papel de Begoña, tienen vigilantes del gobierno que se chivan de lo que haga la gente y tal, en fin, bueno, un mundo distópico aquí en España, que me pareció una idea diferente, bien, presentar tipo americano, una serie tipo americana que sucedía pues en esto, estaba en el año 2045 por ahí, que claro coincide esta serie, coincidencia o no, con lo del virus, con el COVID-19, ya estaba rodada de antes, pero bueno, coincide sí, sí, con muchísimos de los personajes y de papeles que salen en la misma, la coincide pues terroríficamente todas las cosas que están pasando ahora, cómo podrían de alguna forma cohesionarse con lo que vemos en la serie, ¿no? El caso es que después de mantener en vilo a la audiencia con un montón de capítulos, 12 capítulos, en fin, desarrollando una historia, yo creo que una historia bastante atractiva, donde queríamos ver pues qué planes realmente tenía el gobierno, cómo la gente
se iba a rebelar contra él, ministro famoso que parece malo, pero que no ve cosas bien en el propio gobierno. Luis, sanidad. En fin, que veíamos una trama que es, te engancha, es adictiva. Para concluir, como siempre, con un final de mierda de los que nos tiene acostumbrado este guionista Daniel Écija, como Los Serrano, Águila Roja, etc. Y que defraudó a todo el mundo. ¿Qué te pareció a ti, Jaime? La serie. Ese final. La serie en general y el final. A ver, la serie en general le pondría un 8. A pesar del final. Si no fuese por el final, le pondría 9. Las Molina la hacen muy bien, son actrices bastante buenas, sobre todo la madre la hace muy buena. Oye, pues a mí sobrenme los dos protagonistas, tanto el tío como ella. Ah, Julio. No acabo de con ellos tener esa conexión de protagonista que se suele tener en las series. Ya. A mí me cae mucho mejor, por ejemplo, me caía mucho mejor otros personajes, como la propia Begoña, la malvada Begoña y tal, o la vieja. Pero claro, no me acabo de... Está guapa, pero no acabo de... Hay ciertas cosas que al final me dejan confuso. Luego hay tramas como la del novio de Julia, que me cae muy mal. Esa trama no me gusta nada. Lo van a matar, luego pegan un mate, lo utilizan como ahí... Yo eso no lo puedo... No lo llegué a entender tampoco, porque en una dictadura así, de esta manera y tal, si era carne de matarlo, para que claro. Lo... No sé. O el otro ministro que le dice que muere... Que y él, el que avisa de que algo está funcionando mal. Una amante que está embarazada, tiene que sacarla del país, la lleva a Cádiz... ¿No te das cuenta que en general lleva como un montón de mini historias que están muy bien, pero no acabas de decir realmente, de saber realmente lo que hay detrás? Porque hasta la fecha sigo... En un capítulo, recuerdo, de los primeros, ya el comandante, el Malu, el jefe de los policías, hablaba con la otra en plan que si el ministro estaba conspirando tal, que si había que encontrar... Pero quedó en aquello. No se desarrolló más esa trama. Luego al final vemos que efectivamente él se revela y tal, pero que no hubo un más allá. Sin embargo, a su amigo el otro ministro, que sí murió porque asesinado por conspirar. Ese sí. Y sin embargo a Luis, que estaba también en el punto de vista, que lo tenía en el punto de vista, no. Es decir, razón. Gracias, Siri. Pues, o quien seas. Pues no te lo agradezco. Siri, mal. Miguel no es tu voz habitual. Soy yo. No, amiga, ahora mando yo. ¡Ah! Estoy controlándote la mente. Supongo que tenía razón, dice Siri. Siri, me dice que tengo razón, chavales. El Apple Watch está conmigo. Están vigilando, según bañas. Total, esta serie en general tiene el mismo problema que tienen en la inmensa mayoría de series españolas que producen este caso, que guioniza este señor Écija, y muchas de las que se ven en televisión, a nivel televisivo, de formato tipo Antena 3, Telecinco y tal, que te presentan una idea buena, plantean una trama adictiva, desarrollan o abren la puerta al desarrollo a unos personajes muy atractivos. Y además tiene una duración en cada episodio normal. ¡Pum! Pero te la cagan al final. Pasó en Águila Roja, vuelvo a repetirte. Pasó en un montón de series. En el Bártulo, en Internado, en un montón de series se hicieron. En un montón de series que se hicieron. Presentas una trama. Presentas una idea. Presentas unos personajes y ahora toca desarrollarlos. Y más o menos vas abriendo y te va gustando. El problema está en el clímax. Que no acaben de tal. Claro, aquí el final, no os voy a decir tampoco el final para que la veáis. Pero claro, sí que os voy a decir que se resuelve todo en 3 minutos. 3 minutos, 4 minutos a lo sumo. Y con un recurso, pues, que yo considero poco original. Que ya lo leí, porque lo dijeron los de la valla. Lo que voy es que el recurso del final de decir pasan tantos meses o tanto tiempo después y ahora voy a explicar tal, es un recurso que funciona independientemente de la historia o de la narrativa si lo sabes hacer bien, pero lo que no puedes hacer es hacer como hiciste, que no os lo voy a decir, pero es un recurso de fundido en negro. Ese fundido en negro pasa X tiempo y en una narración te cuentan qué ha sucedido desde el final, desde el clímax de la serie. Con voz en off. La gente sabe lo que me refiero.
y hasta el final. Y la última secuencia que te ponen, que ya era la que comentaba Jaime, claro, esa última secuencia que das, al no explícatelo bien, porque ella dice una cosa, este personaje que es la que narra, dice una cosa concreta relacionada con unas elecciones. Entonces, según está explicado y montado esa edición, te da a entender que han pasado ese periodo de tiempo y que va a haber unas elecciones. Pero la última secuencia, que es a la que tú haces alusión, dices sí, que está confirmado, que se entiende que es electa. Perfecto. Luego, esto significa que con esta información yo tengo que asumir que esta persona se presentó a las elecciones. Entiendo que con un beneplácito de personajes que ya conocemos, pues era comandante. Tal, entiendo yo por ahí, y entiendo que ya no hay símbolos, ya no hay historias, ya no hay tal, sería como una especie de dictadura encubierta, no ser tan clara, porque ya se desapareció el símbolo dictatorial. Básicamente que ese epílogo que dura 2 minutos, en otra serie dura 30 minutos, a explicarlo. Claro, y claro, hay cosas que tal, lo sobre todo, personajes muy importantes que no sabemos realmente qué es lo que ha sucedido, qué consecuencias han tenido y cuál es el contexto en el que se han movido desde que ese final. El personaje de Begoña, el personaje del comandante, otros personajes secundarios. Vemos cierto personaje muy fiel a la nueva electa, que no era mal personaje, al contrario, y que sigue apoyándola, a la criada, siendo amistad de los otros también. Yo ahí entiendo, la criada, o lo que yo quise entender también, por cómo hablaba Luis de ella, por cómo se fue desarrollando sucintamente el personaje, quiero entender que Daniel Écija o los guionistas o quien quiera querían mostrarnos un atisbo de bondad o de el fin justifica los medios de esta señora. Pues porque si no, ¿qué pasa? Pues mala, mala de cojones. Claro, pero o no. Pero si no, ¿para niños? ¿Qué va a buscarla? ¿Para qué va a buscarla? ¿Para qué va a buscar los niños? Claro, pero ¿para qué va a buscarla Luis y tal? Y vemos aquella escena. Y es como un quiero y no un puedo. Yo, para mí, que es lo que se busca en ese personaje. Redimila un poco. Buscan decir. Pasa como con el comisario en Águila Roja. El comisario en Águila Roja era un cabrón. Era el mayor hijo de puta que te pudieras echar en la cara. Pero sin embargo, en los guiones, hay un el fin justifica los medios. Es decir, es como una especie de yo crié así, yo soy así, yo pienso de esta manera, y es por el bien que yo entiendo. Como Máscara de la Muerte. Si me dices que es buena una mujer que pone los cuernos a su marido, que le esconde lo de los niños, la presión de los niños. Tú me entiendes. No sé, Big Perrerías. Pero tú entiendes a lo que quiero decirte, que tú puedes presentar un personaje malo, porque sí, muy malo, 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 y cabrón, que sea inhumano y que sea un tal. Por ejemplo, en Águila Roja, el mariscal aquel, el que era el tipo el papa, no me acuerdo ahora cómo, o sea, el curón aquel malo. O pues poner al comisario este cabrón, el comandante este, que ya es malo de por sí. Que lo ves que hay un cabrón que pega 2 tiros a esos probes gente sin ningún tal, o un retrasadín mental sí, aquel probe del tal. Son personajes malos. El fin no justifica los medios. Solo y es bueno con los feos. Exacto, el fin no justifica los medios. Cuando el hijo se pone malo y... En esta señora... Si quieres dejar a la nuera morir, con el crío dentro. Claro, esta señora es mala. Pero se intenta blanquear al personaje de alguna manera, dándole como un toque de humanidad o como un toque de que no es tan mala. La sirvienta se queda con ella como con cierto cariño. El Luis, que y el marido, va con ella ahí a intentar llevarla, ven conmigo, incluso se dan todavía un beso y ella no lo traiciona realmente cuando podía haber dicho ya al policía que estaba allí, está aquí este cabrón, ¿qué ya tal? Así para que tú veas que bueno, va. Y eso hacían lo mismo con el comisario en Águila Roja. Lo mismo. En plan... Ya, pero ella cuando le hace eso a Luis, ella ya sabe que el presidente tiene manchas a lo mejor en la piel y que está enfermo. Y va a ir con la cría... En definitiva, y una serie que tiene muchos flecos. De guión, posiblemente provocados porque el guión, sí, la historia está clara, sí se nota que la historia tiene un principio y un final, más o menos está claro, pero a la hora de desarrollar es como si los primeros capítulos fuese muy lento todo y de repente al final intentaran de alguna forma dar cierre a todas las cosas, pero no acaba de... La Moncloa tampoco protegida, la Moncloa. Bueno, un presidente allí de aquella manera tan absurda. La Moncloa y... Tan y todo Madrid, aquello, no sé. España. Hay cosas que se nota que a lo mejor no hay presupuesto, en fin.
Lo mejor es que la veáis vosotros mismos, pero la nota que yo puedo dar de aquí... Lo normal es que una serie que está en su último episodio, que va a cerrar el final, es hacer el final a mitad de episodio. Y el resto del episodio iba a contar lo que le pasa a cada personaje durante media hora. Para cerrar todas las tramas y cerrar tal, no hacerlo en 10 minutos. Lo habitual. ¿Pero a qué pasa eso? Ya te digo. ¿Con pocos medios o con buenos? Se hace así siempre. No pues suele... Se hizo más adelante del episodio. No sé, no lo acabo de... Y no creo que la quieran haber blanqueado, sino dicen, mira, esta es mala, pero a abrir el revuelto para hacer pescadores, hacer la vida presidenta. Pero qué mala. Entiendo que sí, pero bueno, vuelvo a decirte lo mismo. Yo personalmente lo veo como un final cerrado. Yo no haría segunda temporada de una serie como La Valla. No, porque ahora implica que no hay... O sea, que es una perico al torno. Vuelta perico al torno. ¿Qué pasa otra vez? ¿Otra dictadura? ¿Otra vez a luchar contra la dictadura? ¿Otra vez a tal? ¿Qué motivo van a sacar ahora? Que ella es mala por ciencia infusa. Porque la maldad de ella es mala, sí. Pero vuelvo a repetirte para que me entiendas. Hay un fin que lo justifica todo. Ella tiene la obsesión de vivir, de salvar a los suyos, de salvarse a ella y de acabar con el virus. Y si para acabar con el virus tienen que matar a nenos, tienen que pasar por encima de María Santísima y tienen que tal, lo fai. Existe un fin que justifica a sus ojos los medios, como Máscara de la Muerte de Cáncer. Máscara de la Muerte de Cáncer es un caballero de oro. ¿Por qué sigue siendo caballero de oro si era tan malo? Porque su visión de la justicia consistía: ¿estás sufriendo? ¿Vas a dejar de sufrir? ¿Te mato? ¿Para qué vas a seguir en este mundo sufriendo? Te mato y punto. Es su visión de la justicia. Él hacía justicia. No mataba ni torturaba. Mataba. O sea, no los dejaba torturando. ¿Tienes cáncer? ¡Pum! Solucionado. Estás muerto. ¿Tienes tal? Era su visión de la justicia. Claro, entonces ahí son personajes malos, pero realmente... ¿Qué mala la de Juego de Tronos? Lo mismo. O Thanos. Claro. ¿Qué malo Thanos? Es un villano Thanos. Un villano amoroso. Se preocupa por la hija, se preocupa por lo que él cree que es lo justo por el universo. No quiere destruir el universo, no quiere gobernar como un quiere tal. Quiere que sea sostenible. Quiere que sea sostenible. Y quiere tal. Entonces, claro, ¿qué sucede? Yemalu, sí, Yemalu, porque ves que hay un cabrón, pero tiene un fin. Su fin es para él legítimo y justifica todo lo demás. Si tienen que sacrificar a la fía, la sacrifica. Si tienen que matar a nenos inocentes, los mata. ¿Lo convierte en malo? Sí. Pero realmente tiene una lectura, existe otra lectura. El comisario de Águila Roja era malo porque sí. No tenía un fin que justificara a los medios. Obedecía y punto. Él era malo y punto. Te mato y punto. Esto es así porque lo digo yo y punto. Te torturo porque lo digo yo. No había un fin. Él no perseguía un fin. Él era tal, o un fin común, sino más bien un fin personal, que era tirarse a mira, y como la serie esta del cuento de la criada, famoso, que yo vi una temporada y tal, y el mundo distópico, el futuro, solamente pueden tener hijos unas pocas, entonces son criadas la gente rica y tal, y no ves mucho más que un pueblo. Yo lo que he hecho mucho en falta, ya con esto concluimos, y es que los guionistas en general sean capaces de contarte todo sin contar nada. Es decir, todo este tema de las mujeres que solo pueden tener un fío y tal, y todas esas cosas, ya se tocó en una película de Christopher Lambert que dura 89 minutos, que se llama Fortaleza Infernal. En Fortaleza Infernal, tú en los 3 primeros minutos de película, te queda claro que vives en un mundo distópico donde la tiranía impide que se puedan reproducir las mujeres más de un hijo por mujer, y si tienes más de un hijo, estás cometiendo un delito. Y te meten preso y a tomar por culo. Bueno, pues ya está. Con 2 minutos te queda claro todo y desarrollas la trama. Estas series son incapaces de dejarte claro el contexto para poder desarrollar los personajes. Entonces, claro, ese es el problema que tenemos. Que no hay forma, no hay manera de como Walking Dead. Tú sabes que hay un virus que genera unos zombies, pero tampoco sabes ese virus dónde viene. Tanto el día ahí en el bosque. No me gusta eso. Del A al B, del B al C. Yo soy de los que piensan que las series tienen que tener un principio y un final, tienen que estar bien abiertas y bien cerradas y punto. Porque si no, es engañar al espectador. Eso es así. Y bueno, no está. Simplemente nuestra opinión sobre el final de La Valla. Así que ahora vamos a la publicidad, Jaime. Así es. A vender.
Jaime, ¿tú acuerdas de cuando fuimos a ver aquella película? Uh-huh. El Atlas de las Nubes. Cloud Atlas. Película sí. del año 13, me parece, 2013. Llevo tanto. Sí, ya cayó. 2013-2014. Estando bajo, ¿eh? Sí, somos viejos, hijo, y es lo que hay. Una película que fuimos sin saber muy bien de lo que iba, porque nos presentaban, bueno, pues 6 historias diferentes. Que estaba Milbanaes, en diferentes épocas del mundo, del tiempo. Con actores los mismos actores haciendo diferentes personajes y tal. Y nos pareció curioso porque estaban ahí las Wachowski, yo no sé si decir las o los, eran las, ¿no? Ya eran las de aquella. Uno y él, otro y el la, otro no. No, pero son los dos, no sé, bueno, qué sé yo. Como Helen, la otra, ¿no? Es que yo flipo, no lo vamos a comentar. Elliot. Bueno, Elliot, este. El caso, y que hicieron esa película, el Atlas de las Nubes. Fuimos a vela, y yo tengo recuerdos de aquella película cuando fuimos a ver, confusos, cuando salimos del cine y cuando salí del cine, yo no entendía absolutamente nada. No entendía absolutamente nada. Yo decía, con no, más o menos... Confusos para bien. Porque a ver, gustó, pero... ¿eh? Sí, gustó. Gustó. Pero es confuso. En el sentido de que yo no entendía absolutamente nada. Más o menos entendía lo básico que te podías ver. ¿Qué pasa? Bueno, esto... en ese momento nos gustó. A mí, hablo por mí, ¿eh? Me gustó. Pero no podía darle una nota mayor... Porque no acababa de encontrar y no entendía muy bien el banar todo, como estaba contado. A mí también me gustó, de hecho tengo la Blu-ray. Porque va... Tengo la película de abajo. Porque el montaje, sobre todo, el montaje es muy, muy confuso porque no te pone contexto ni nada. Empieza, desarrolla y no hay contexto, no contextualiza. Tú estás ahí, vas viendo cada cosa y tú mismo tienes que ir recordando. Vale, en este fotograma salió el del barco, en este la periodista, en este no sé qué, en este tal, pero no sigue una secuencia. No sigue, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y luego vuelve 1, 2, 3, 4, 5, sino que a lo mejor llegue 1, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 5, 6, 4, 3... ¿Me entiendes? No va siguiendo ya, una secuencia. Ya, pero a nivel cinematográfico tiene que ser así. Ahora bien, cuando vi esa película... Me llamó la atención, quise leer el libro. Uh-huh. Entonces leí el libro. Un libro que, bueno, pues verdaderamente me gustó. Lo cogí en la biblioteca y lo leí. Y claro, entonces ya lo entendí bien. Por eso yo recomiendo ahora mismo, en la recomendación que vamos a hacer esta semana, y leer el libro y después ver la película. Porque yo ya lo que hice. Después de ver la peli, leí el libro. Claro, el libro es una pasada. Porque el libro contextualiza y te da a entender, te explica por qué. Que es lineal. No oye lineal tampoco. No oye lineal tampoco. Ah, no oye de épocas. Oye de épocas. No oye lineal, pero contextualiza, digamos, el por qué la película oye tan rara o está narrada así. Porque el libro, normalmente un libro, tú cuando compras un libro, Jaime, tiene una narrativa, una estructura. Una narrativa X, con tal, lo que sea. En este caso, y es como si compraras 6 libros diferentes. ¿Por qué? Porque cada historia hilvana de una forma diferente. La del barco. La época en el siglo XVIII y tal, son cartas. La del músico homosexual en los años 20, en los principios del siglo XIX, siglo XX, ves que eran tal, son cartas de amor que manda el músico al otro. Vemos en los años 70 como la periodista que está investigando, o sea, tal, en el libro es una novela policíaca, narrada de forma policíaco. Luego vemos un relato cómico, que es el paisano que está metido en la residencia y tal, que hay un relato cómico. Luego vemos que en el siguiente capítulo un interrogatorio en el futuro, en el que tal y tal. Son preguntas y respuestas. Tú estás leyendo el libro y ves tal. ¿Dónde estaba esta noche? Respuesta, aquí. ¿Por qué hizo esto? Respuesta, aquí. ¿Por qué hizo esto otro? Respuesta, aquí. Y finalmente, el último capítulo de la primera parte del libro, ya en ese futuro, en el año tropecientos mil para adelante. Sí, de Tom Hanks, ahí como de Tom Hanks, donde ya volvieron a tal. Con Hal Berry. Y está escrito mal, con faltas de ortografía y la de Dios, porque por las palabras están mal escritas y todo esto. ¿Qué pasa? Eso todo, en el contexto, esos 6, digamos, capítulos, te explican, abren el inicio de cada... No lo une, sino que te cuentan, hasta cierto punto, te presentan la historia. En la del barco te presentan hasta el momento en el que él cae enfermo. En la del el músico te presentan hasta el momento en el que él está en la casa del paisano músico. En la siguiente te presentan hasta el momento en el que ella descubre lo de que hay una conspiración nuclear, tal, 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 tal. Van avanzando. Pero cortan abruptamente.
Y luego en el último capítulo este, digamos lo que serían 12 capítulos. ¿Por qué te parece mal eso? No, no, al contrario, bien, bien. Estoy diciendo en el libro. ¿Qué pasa? Que el sexto capítulo, y entero. Es decir, la historia está del Tom Hanks, de la civilización, y entera. En el libro. En el libro. Y entonces vamos para atrás y vamos uniendo. Y ahí es donde entiendes la unión y conexión con cada personaje. Porque el siguiente episodio, después de ese, y otra vez, ¿cuál? El del futuro de la chica que están interrogando. El siguiente capítulo, el del paisano. El siguiente capítulo, el del Artal. Y termina con el del barco, cuando ya resuelve todo. Y de esa forma queda unido y entiendes por qué el músico encuentra en una pata en la película el libro que era el diario de a bordo del barco. De ahí se inspira para hacer la composición musical que lleva las de las nubes, que luego resulta que se adapta porque escribe una novela, un relato que ese relato le va al tío que es escritor y escribe una novela que se llama Las Alas de las Nubes, que luego se lleva a un cine, que es una película que adapta la vida de él en el tal. Te lo explica muy bien en el libro. Y luego volví a ver la película. Y ahí ya sí la entendí. Porque la película no está hecha de forma que te quede claro, o sea, es decir, no tiene esa estructura que os dije del libro. Es sino que tampoco puede hacerlo. Sino que va saltando. No puede hacerlo del libro. Va saltando. Pero va saltando en desorden. Es decir, empieza con el del barco, sí. Pero luego te salta al futuro. Y luego te vuelve al del barco. Y luego te salta a la escritora. Y luego te salta otra vez al otro. Demasiada esa escena. Entonces, si lees el libro, la entiendes. Si no lo lees, te cuesta más entenderlo. Lo curioso, ¿sabes qué, Jaime? Que te gusta igual. A mí me gusta igual. Aunque no la entiendas. O sea, aunque no, me refiero, aunque no... Tal, porque la película tiene... Te gusta. Cada vez que la ves, vas sacándole más matices. Que luego lo vas a ver en el libro. Pero es que en la película tiene cosas como que las tramas van en paralelo para que el final de la película confluyan las seis a la vez. Ya, pero en la película también es cambia... Es una cosa muy fácil de cine. En la película, claro, pero en la película hay muchas cosas, por ejemplo, que te abren ahí un poquitín y te dan más a la confusión. Por ejemplo, el famoso tatuaje o la famosa mancha del cometa que tienen los personajes en la película es casi anecdótico. Realmente no sabes qué está pasando ahí. Al final, en la película también vemos cómo Tom Hanks, que se ha casado, entre comillas, o vive con aquella que era de esa civilización, que llega al Berry y tal, y están en otro planeta hablando. Mirad allí, sí. Y en la Tierra y tal. Claro, son cosas que quedan muy etéreas en la película, muy guapes, muy recurso, muy guapo, y dices, wow, y quedas impresionado porque está más o menos unido todo, pero dices, hostias, pero... ¡Ah! ¿Qué pasa aquí? El libro, por ejemplo, te indaga muchas cosas, te cuenta que las películas en ese futuro no se llaman películas, se llaman Disney. Entonces es muy simpático porque hay personajes que dicen, vamos a ver una Disney de no sé qué, vamos a ver una Disney de acción, vamos a ver una Disney... Y eso que por aquella época no había Netflix, pero hay palabras, había cosas así. Hay palabras prohibidas, hay palabras tal, te explican por qué la chica, porque en la película queda también un poquitín difuso, te queda claro que en esa civilización veneran, en el futuro, veneran a la que era tal. En el libro exploran un poco más por qué esa civilización en el futuro venera de alguna manera a ese personaje, ¿no? Se desarrolla, como en todos los libros, desarrollan un poco más extensamente cada personaje porque, claro, estás narrando tal. Yo tengo recuerdos, hace mucho que no la veo la película, pero tengo recuerdos que lo mejor adaptado de la película que yo recuerdo, que veo el libro, y he calcado, y el del barco, el del principio, el de los esclavos, y el músico. Yo vi los documentales. Son los calcaos, tío. Y el documental y una pasada porque ves a los tres, a Wachowski, y a otro director más, pues no solamente son los dos, hay otro director, un tercero. Pues cada director dirige dos historias. Entonces tienen que reunirse de vez en cuando para ponerse de acuerdo y tostear sobre el suelo un puzzle de cosas para ir encajando. A ver, pero lo tienen muy fácil, es simplemente leer el libro. No, el autor estaba ahí con ellos. Por eso te digo que es muy fácil. Avala en la película. No, no, claro. Y el guión hizo lo él. Pero si yo no digo que la película esté mal. La película no está mal. La película es divertida, es muy guapa de ver. El problema está que la película, tú si no lees el... Es una película muy liosa, muy confusa, más que Nolan. Porque son
muchas historias, pero no rotes en seis. Es decir, si son seis historias diferentes, están rotas en, a la vez en 40 trozos. Es decir, y mezcladas como una coctelera. No hay un, por ejemplo, esta hay una serie, una secuencia. Sabemos que ye Batman, Flash, este sí, y el coche. Entonces, claro, ¿qué pasa? El espectador puede decir, vale, Batman, Flash, tal. Cuando termine de salir la escena de este, sabemos que volvemos a Batman otra vez. Claro, en cine, ¿qué pasa? Tal Flash, pero luego a lo mejor Flash termina y salta Batman. Pero luego de Batman salta a este. Pero luego de este salta a este otra vez. Luego de este a este otro. Diferentes lenguajes, el literario y el visual. Entonces, claro no acabes de cohesionar hasta que va avanzando la película y tienes que hacer tú el ejercicio mental, el ejercicio mental de acordarte de por dónde van discurriendo cada trama para hilar. Es decir, acordarte en qué momento quedó el músico en la casa del paisano. Yo no sé si ayuda a entenderla más o a confundir más, los actores sean siempre los mismos. Esos también yo creo... Si cuida, ayuda o confunde. No, confunde más. Yo creo que la intención era ayudar. No, es confundir y más. Y al final confunde. Porque los personajes no tienen que ver con... de la que sales... Tú piensas que Tom Hanks en cada historia... ¡Y el mismo! Y a lo mejor de Holberry aquí y es el mismo que Tom Hanks en el futuro. Eso es un recurso, no tiene por que la ver, marca. No tiene nada que ver en el libro. No es un eso no tiene nada que ver en el libro. Simplemente quisieron hacer la gracia de que como las historias están unidas... Quisieron hacer la gracia de que cada personaje tenga dos papeles o diferentes papeles distintos y cada uno sea diferente en cada historia, ¿no? Claro. Porque todos salen en todas las historias. Y jugar un poco a adivinar quién y quién, ¿sabes? Pero entonces, claro, tú como espectador virgen, la primera vez que la ves, o los primeros visionados, como espectador virgen, claro, tienes que estar pendiente de a ver dónde llega cada actor, porque en todas las historias salen todos los actores... No. Haciendo, bueno, casi todes. Halle Berry prácticamente... Sal prácticamente en todes. Tom Hanks prácticamente en todes. El otro, el Hugh, también. Sal prácticamente casi en todes. Casi también. Y tal, hay un montón que salen en muchos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú juegas a decir, ostras, a ver aquí este qué forma tiene. Entonces eso ya te saca también del contexto de la historia. En general, y son historias complejas. Date cuenta que el Tom Hanks de ese y del futuro de esa civilización es un tío que vive con esa creencia del demonio, que lo tiene atormentado, que lleva Hugo Weaving, que tal, que cual. Y claro, tú es en ese contexto en el que estás viendo por qué este tío tiene esa tormenta y va contra esta tía que tampoco tal, que ves que la quiere como ayudarlos, pero también la ves ambigua, que ves como tal. Son muchas cosas que luego descubren en aquella colina a la chavala aquella, en aquella especie de película donde llega la diosa, que luego tú descubres que llega, que era como una especie de clon y tal. Ese es el problema, ¿no? Que dices, uff, ostras. Pero yo esta tarde quería comentar esto, que hay una cosa muy curiosa, porque hay una película que pasó... La percibía completamente, tan el olvido prácticamente. O sea, hay una cosa que... Para mí es una peli de culto. No llega, sí, y no nadie habla de ella. O sea, es como... ¿Te das cuenta, no? Que no hay... ¡No sé! Y aun con sus defectos de montaje, me parece que también tiene una música espectacular. La música allí es muy buena, pero la música allí... ¡El Atlas de las Nubes! La música de piano, maravillosa. La música allí, el Atlas de las Nubes. Es decir, esa composición en la película... En la película El Atlas de las Nubes, el título de El Atlas de las Nubes hace referencia a... diferentes elementos del el Atlas de las Nubes en el músico y el disco que él crea y esa composición que y la composición de la película que tú dices, el Atlas de las Nubes luego y la película que hacen sobre la historia de la policía y tal, entonces y es muy original y la verdad que y es un trabajo importante. Yo personalmente sigo pensando, tras leer el libro, que hubiese quedado mejor otra narrativa, más, digamos, cercana a lo que hace, por ejemplo... ¿Sabes que le pegaría mucho el rollo que tiene dirigir este tío, el... que os gusta tanto a todo el mundo, joder, el de Kill Bill? Tarantino. Sí. ¿No es que Tarantino coge y... Va atrás para adelante. Tirin, 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 ¡pas! Y te lanza para atrás, te lanza para adelante. Pero lo hace de una manera... Muy bien eso. ¿Qué tal? Ese sistema hubiese quedado de puta madre. Porque es tan sencillo como coger... ¡Pum! Y ir saltando entre historias de una forma... secuencial, cohesionada, que el espectador
tenga claro en cada momento qué historia está viendo. Y luego son tres directores con cada forma de narrar cada historia diferente, ¿sabes? No lo mismo. Eso es. No sé cuál dirige la de la comedia, ¿sabes? Pero hay historias mejor. Se nota mucho que las del futuro son de Wachowski. O sea, las dos del futuro o tres del futuro son la hostia. La del barco está muy bien hecha. No es de ellos. Eso es, eso porque la escena en la que el negro se hizo la bandera del barco y épico. Eso es. Son... Es chorrada, ¿eh? Como dice la bandera, pero... Son momentos que tiene la película... Que yo, si me queréis hacer caso, estas navidades, lo mejor que podéis hacer, si vais a leer algo, mira, cogéis el libro que lleve David Mitchell, lleve El Atlas de las Nubes, un libro muy entretenido, que lleve muy fácil de leer, porque lleve muy entretenido, y después veis la película. Pues si tienes oportunidad de ver los extras, está muy bien, porque hay entrevistas con David Mitchell. Tengo que verlos, no los vi, esa recuerdo. Está muy bien, pues actores como los van maquillando, está muy guay. Tengo que verlos. A mí me gusta bastante. Y luego, claro, los Wachowski después de la trilogía de Matrix hicieron ahí varias películas que no tuvieron mucho tal, que les pega, porque les pega, como Meteoro. Bueno, va, sí, pero nada, tampoco... Júpiter Ascending. No fue mucho más allá. También, y bueno, han retomado Matrix 4, que ya han confirmado una cosa nueva, que son varias películas. En fin, veremos a ver qué mierda sale de ahí. Que lo hablaremos en el último programa, porque Matrix y Edel es que están para el 21. No, mierda ninguna, sale que no es peliculón. Sí, punto. Pelicupolla. Sí, a ver de dónde se sacan de la... Mira, yo os lo digo de verdad. Yo hay cosas que no puedo digerir, no les digeriré nunca, por muy buena que sea la película. Si Batman muere, muere. Y punto, pelota. Y yo quiero que me expliquen los Wachowski o las Wachowski que mi madre van a hacer para que Neo vuelva. Y un dios del universo, porque Neo quedó más atravesado por todos los sitios de las máquinas y desapareció, más claro de que murió, pero no lo hay. Y la otra, ¿qué hacemos? Sacamos y todos los pinchos. A Trinity, sacamos y todos los pinchos, vuelve a la vida. Oye, un Matrix dentro de un Matrix dentro de un Matrix. No, porque Trinity murió. Yo creo, luego va a ser otra cosa, ¿eh? Yo creo que están su conciencia dentro de Matrix, pero su cuerpo no. Trinity murió. Pero su conciencia no, hombre. Que no lo veo. Matrix 4 y es tan innecesaria. Pero mira, por ejemplo... Tan innecesaria. Morfeo no sale en la película. Ni falta. ¿Dónde vas a meter a eso? ¿Qué quieres sacar a ese bicho, ese probe? ¿Dónde está ya el Morfeo? Que no, hombre, que no. Matrix 4 y es innecesaria. Tan innecesaria como lo fueron la 2 y la 3. La vamos a ir a ver igual. Pero va, claro, porque somos frikis, pero vamos a ver. ¿Qué? ¿Que son males la de la Revolutions? No es que sean males. Es que no casan ni con cola, con... No me... Yo, vamos a ver, cuando desvirtúas algo, pasa como con Terminator. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no les acabo yo de digerir. No, no, Matrix, lo guapo de Matrix y era eso, el... Que Matrix y uno. El mundo luego, aquel, tal. Es un uno. Tal, eso, luego está que si el de las llaves, que si el oráculo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Está guapo. Una cosa que dices tú... El arquitecto de todo esto. El merovingio. No, y Mónica Bellucci por medio. Esos son metidos ahí como cuando hicimos lo de las trilogías. Eso no estaba pensado. Eso dijeron, sigue para adelante haciendo. Y salió ellos aquello como podía haber salido ellos, linterna verde con otro color. Eso fue un 1 más 2. Un 1 más 2. Entonces, no me vale. Y ahora la cosa está. Es necesaria. No acabó bien Matrix. No finalizó. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿El qué? ¿Qué vas a hacer ahí? No se puede hacer el qué. ¿Una conciencia colectiva? ¿Un qué vas a hacer? Son películas innecesarias. ¿Y es necesaria Mortal Kombat? Sí, porque la película que se hizo en los 90 es una peste y ahora pues hacemos un remake que y tal. ¿Y es necesaria Robocop? No, la hicieron porque ellos salieron por los cojones, pero era necesaria. No lo era, pues la hicieron. ¿Y es necesaria esta saga de mierda que hicieron con Star Wars? No es necesaria. ¿Y es necesaria Mandalorian? Sí. ¡Sí! Coño, pues ya está. No ya así como seguir las cosas. Pues sí, ¿eh? Hay que saber. Y es saber. Bueno, también se puede hacer las cosas bien. Y que sean necesarias. No, me puedes hacerles bien, pero... mal, pues no. Matrix claro. Me jodió que funcione, Jaime. Pero bueno, lo comentaremos en el último programa, porque Matrix creo que está para el 21 también. Para el 21, sí. Están rodándola. Bueno, sabré Dios si será. Esa no se estrenará el 21. Se estrenará el 25. Bueno, con chavales. HBO Max. Pues eso, nada. Un HBO Max. Un HBO Max, no lo sé. En fin, ese sería un tema bastante jugoso para otra cosa, para otro momento. Nada, seguimos adelante.
La sangre es la vida, Mr. Renfield. Que decía el conde Drácula, al que había puesto verbo el protagonista de uno de nuestros anteriores programas, Baltasar Fernández Cue. Hoy vamos a hablar también de vampiros, pero de unos vampiros muy reales. No vamos a entrar en el vampirismo como fenómeno histórico, no vamos a entrar en las leyendas de los Strigoi, de los Nosferatu, ni de nada parecido. Vamos a hablar de los bebedores de sangre, de esa cultura que hasta no hace mucho tiempo se mantuvo en nuestra Asturias, que creía que bebiendo la sangre de algún animal, la sangre recién extraída de algún animal o incluso de algún ser humano, determinadas enfermedades podían ser curadas. Para el primer caso, vamos a tener que viajar hasta el barrio de Jove, entonces una aldea de Gijón, concretamente al año 1480, donde nos vamos a encontrar a una saludadora llamada Teresa Prieto. Los saludadores no eran más que una especie de curanderos que bien mediante la inhalación, la exhalación, a veces mediante la saliva o mediante la preparación de algún tipo de brebajes o la recomendación de algún tipo de oraciones o de determinados actos, conseguían supuestamente curar a las personas. Sin embargo, esta Teresa Prieto parece que tenía una peculiaridad en cuanto al ejercicio de su profesión, y es que de ella se decía que niño que tocaba, niño que desmedraba. Es decir, los niños se consumían, aparecía consunción en ellos y acababan falleciendo. Además, también se rumoreaba que casa que pisaba, casa donde desaparecían cosas. No tardó mucho en correrse la leyenda de que Teresa Prieto era una bruja, o algo peor todavía. Por eso, Teresa decidió trasladar su lugar de trabajo, el entorno donde buscaba a sus clientes, lejos del barrio de Jove donde residía, del poblado de Jove. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando un día al regresar se encontró con una orden de detención y de juicio por ser bruja o estrigia? Los estrigia eran una especie de seres monstruosos, por supuesto femeninos, que tenían alas, una cabeza enorme, pico, garras y que se alimentaban de los niños recién nacidos. Teresa fue conducida a prisión y allí sometida a la tortura del agua, que consistía en hacerla beber en torno a unos 13 litros de agua por la fuerza, bien directamente con un embudo, bien poniéndole un trapo en la boca en el que se vertía el líquido, para conseguir su confesión. Es evidente que bajo tortura se confiesa cualquier cosa. Ella confesó, pero antes de que se dictase sentencia, huyó, lo cual fue interpretado por el tribunal como una confesión. Y se dictó una sentencia que consistía en que fuese buscada dondequiera que estuviese y allí donde fuese hallada, la llevasen a la cárcel y así, caballera en un asno, atados los pies y las manos con una soga de esparto a la garganta, fuese llevada con pregón público por los lugares acostumbrados de tal ciudad, villa o lugar, hasta el rollo o forca, y allí debería estar colgada hasta que le saliese el espíritu vital y se le apartase el ánima de las carnes. Por si esto no fuese poco, se decretó que una vez que el ánima hubiese abandonado su cuerpo, este fuese quemado, no fuese a resucitar. Hay que decir que esta es una de las 5 sentencias inquisitoriales que tenemos en Asturias. La otra, y también la más conocida, es la de la Llovera. Algún día hablaremos de ella. La cuestión es que Teresa Prieto no debía de ser una mujer del todo estúpida, una mujer del todo ignorante, ya que reapareció después de que se le dictase tan salvaje condena, pero lo hizo ante el fiscal de la Real Chancillería de Valladolid. Y lo hizo no solo para entregarse, sino para recurrir la sentencia que contra ella había recaído. Específicamente alegó ante el nuevo tribunal que, en primer lugar, no había sido informada de los delitos de los que se le acusaba y, por lo tanto, no había podido defenderse, no se le había dado procurador ni abogado para su defensa, que había sido sometida a tortura varias veces cuando la ley inquisitorial solo permitía la tortura una vez, salvo que aparecieran nuevos indicios. Si es cierto que la ley civil permitía que el reo fuese torturado cuantas veces se quisiese,
y por si fuera poco acusaba al fiscal de Asturias de carecer de testigos. El único testigo era su denunciante, que además tenía una enconada enemistad con ella. Evidentemente, reunida la corte en Valladolid, se dictó sentencia a favor de Teresa Prieto, anulando la sentencia de los tribunales asturianos y permitiéndola regresar a su casa libre de toda sospecha. Ella lo hizo, pero evidentemente la convivencia fue bastante difícil. Abandonó Jove y nunca más se supo de él. La segunda historia de Bebedores de Sangre nos trae ya al siglo XX, concretamente al Gijón de 1909, por cuyas calles circulaba un hombre conocido como Manín de la Carne Cruda. Nombre real, Manuel Palacios. Una especie de mendigo aficionado a las tertulias, que había ejercido mil y un profesiones, pero que tenía una dieta muy extraña a base de carne cruda y sangre, podemos decir, también cruda. Lo más extraño no es que se alimentase de esa forma, sino que tenía la obsesión de hacerlo a la vista de todo el mundo, lo que producía una cierta repugnancia. Es cierto que en esa época muchos tenían que alimentarse de lo mismo, bien porque no podían o bien porque habían caído en la creencia supersticiosa de que este tipo de dieta podía ser beneficioso tanto para mantener la juventud, la belleza, para la elaboración incluso de cosméticos para las mujeres o incluso para curar enfermedades terribles. Este tipo de creencias había dado lugar a una especie de mercado paralelo que consistía en que las carnicerías vendían botes de sangre recién extraída de animales a quien lo quisiese pagar, o incluso un mercado todavía peor que consistía en que determinados personajes o determinadas familias de clase baja vendían la sangre de sus hijos a familias de clase adinerada, creyendo así estos que podrían curar a aquellos que estaban enfermos. Restos de esta tradición, de este mercado negro, lo encontramos todavía en ciudades como Mieres o Llanes. La cuestión de Manín de la Carne Cruda es que tenía una especial predilección por los caballos. Allá donde fallecía un caballo, enseguida se personaba él, y por los gatos. Es evidente que no muchos caballos morirían o no muchos caballos se dejarían alegremente para que él se alimentase, pero los gatos callejeros abundaban. Tres eran los enemigos que se decía que tenía este personaje. Los gatos, evidentemente, los cuervos, que veían en él un terrible competidor por la carroña, y los niños gijoneses, que tenían la costumbre de correrle a pedradas nada más que le veían. Sin embargo, Manín de la Carne Cruda nunca ejerció violencia contra nadie más allá de los gatos. El caso que realmente nos lleva a los Bebedores de Sangre asesinos ocurriría 6 años más tarde en Santianes de Teverga. Allí nos encontramos en 1915 a Juan Miranda Fernández, que veía cómo uno de sus hijos se consumía a causa de la tuberculosis sin que ninguno de los remedios de la medicina pudiese ayudarle. Tan desesperado estaba que un día, reunida toda su familia, dijo que estaba dispuesto a llegar hasta el último extremo para conseguir una cura para su hijo. Unos días después, el 9 de junio, el cuerpo de un niño llamado Ángel Álvarez, de 7 años, apareció flotando en el río, atado de pies y manos y con un enorme tajo en el cuello. Los vecinos de Santianes no tardaron mucho en atar cabos y sospechar de los Miranda. Por si fuese poco, un nieto de Juan Miranda dijo que por esa misma época había visto un extraño cazo con una sustancia rojiza y densa hirviendo en el fuego. Todo el mundo lo tenía claro. El asesino era Juan Miranda y lo había hecho por desesperación. Sin embargo, y para sorpresa de todos, días más tarde, un niño de 14 años llamado Licinio González se personó ante la Guardia Civil y se hizo responsable del asesinato, diciendo que había matado a Ángel Álvarez porque éste le había acusado de robar 2 pesetas a una vecina. Los Miranda eran una familia poderosa y nadie dudó de la oportuna confesión de Licinio. Según el Carballón, de 10 de febrero de 1916, este fue condenado a 12 años de prisión y una multa de 3.000 pesetas. Durante mucho tiempo en Teverga, los Miranda sería la familia de los Bebedores de Sangre. Pero sin duda el caso más famoso apareció 2 años más tarde.
en 1917 en Avilés. Ramón Cuervo, también llamado Ramón el de Paula, había regresado a Santa Cruz de Llanera desde Cuba, concretamente desde Sagua la Grande, totalmente consumido por la tuberculosis. Tan enfermo estaba que se había recluido en casa y apenas salía para nada. Estaba desesperado, los médicos ya le habían desahuciado, no había nada que hacer. Manolín Torres era un niño de unos 8 años que pasaba el día jugando en torno a la iglesia de la Magdalena, sin hacer daño a nadie y sin molestar a nadie. El 19 de septiembre de ese año, 1917, no regresó a casa. Su padre, Manuel Torres, se puso nervioso, avisó a la Guardia Civil y a toda la vecindad. Nadie sabía qué había podido ocurrir. Al día siguiente, Manuel Torres y una vecina, Etelvina Suárez, encontraron en la zona de la Arabulla el cuerpo del niño con dos enormes tajos en la garganta. Por suerte, o por desgracia, el autor había actuado tan desesperado que no cubrió ninguna de sus huellas. Pronto, los amigos de Manolín comenzaron a recordar que mientras jugaban se les había aparecido un hombre con una extraña cicatriz en el rostro, vestido de una forma ridículamente atildada. Concretamente decían que se trataba de un hombre joven, pálido, con un traje de color café, boina y un llamativo pañuelo blanco al cuello. Se había acercado a ellos y les había ofrecido dinero a cambio de que alguno le llevara hasta la fábrica de la Suiza avilesina. Manolín saltó como un muelle. Su padre trabajaba en esa fábrica y nadie mejor que él para guiar al desconocido y además ganarse unas pesetas. Fue la última vez que se le vio con vida. Pero pronto aparecieron más testimonios. Adela Pérez recordó haber hablado con este extraño personaje al que conocía desde hacía tiempo y además le puso nombre, Ramón Cuervo. Por si fuese poco, María Martínez, vecina de la zona de la Arabulla, recordó haber visto a este personaje rondar por la misma zona en la que había aparecido el cuerpo del niño. Y la cosa no acababa ahí. Pronto José Rodríguez Carolo, otro niño, denunció que un rato antes de que Manolín se hubiese ido con este extraño personaje, a él alguien le había intentado secuestrar utilizando un pañuelo untado en cloroformo. La Guardia Civil no tardó en dar con el droguero que había vendido el cloroformo, Indalecio Prendes, que reconoció inmediatamente la descripción de Ramón Cuervo. Es muy curioso, pero Indalecio Prendes era pariente del joven Manolín. Ramón Cuervo, tras el asesinato, se ocultó en una taberna de la calle Llano Ponte, concretamente en Casa Mayo. Curiosamente, en la misma calle donde vivía gran parte de la familia de Manolín. Era como si de alguna manera consciente o inconsciente fuese dejando su rastro para ser capturado. Sin embargo, fue detenido cuando regresó a su casa. Inicialmente negó tener nada que ver con el asunto. Sin embargo, pronto se vino abajo. Y se vino abajo no solo por las presiones de la policía, sino por la multitud que se estaba congregando fuera de la prisión y que exigían su linchamiento. En la mente colectiva de todos los avilesinos estaban todavía los recientes sucesos de Teverga de los que ya hemos hablado y también casos más famosos como el de la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí, el de Francisco Leona y el crimen de Gador, el de Manuel Blanco, Roma Santa, el hombre en lobo de Allariz, o el más lejano asunto de Juan Díaz de Garay o Ruiz de Argantoña, el sacamantecas de Vitoria-Gasteiz. Ramón lo reconoció todo y declaró que no era su culpa, que un tal negro Francisco le había convencido en Cuba de que la única cura contra su enfermedad era beber la sangre de un infante. Ante el juez Prada declaró: ignoro cuántas fueron las puñaladas que di a aquel muchacho y si cuando me retiré después de succionarle la sangre quedaba aún vida en él. En aquel día no sé lo que me pasaba, todo fue muy rápido. Hecha la punción, absorbí la sangre del niño, pero solo una bocanada, sin manchar mis manos ni mi ropa. Limpié la navaja contra la hierba. Sentí náuseas, me levanté y nada más. El caso estaba totalmente visto para sentencia. Había una confesión, pero el juez no quiso pillarse. Recordando cómo había acabado el asunto de los Miranda de Teverga, decidió encargar una prueba novedosa, una prueba forense que apenas se había utilizado en España, el test de Weber, por el cual se podía detectar la presencia de sangre en las heces del reo. Una prueba
en aquella época absolutamente indiscutible, hoy en día absolutamente inaceptable, ya que la presencia de sangre no quiere decir que esa sangre sea humana, se necesitaría una prueba a posteriori, no quiere decir que la sangre sea de la víctima, y mucho menos en casos como el de un paciente terminal de tuberculosis. La cuestión es que el test dio positivo y por lo tanto Ramón Cuervo estaba absolutamente pillado. Se decretó su traslado a la cárcel de Oviedo, a la altura de la Ermita de la Consolación, saltó del carro donde estaba siendo custodiado por la Guardia Civil y echó a correr. Los guardias hicieron lo propio, pero nunca más se supo de Ramón Cuervo. Hay dos versiones, una que logró huir y vivió los pocos días o los pocos meses o años que le quedaban totalmente escondido, otra es que los propios guardias le ajusticiaron. Pero aunque la historia del vampiro de Avilés suele terminar en este punto, con el misterio de qué fue de Ramón Cuervo, hay quien señala que posiblemente la historia del vampiro de Avilés pudo haber empezado en otro lugar. Se dice que al poco tiempo de regresar de Cuba, en la zona de Santa Cruz de Llanera, desapareció una joven niña que a los pocos días apareció decapitada en un árbol. Los vecinos quedaron tremendamente consternados por aquel suceso. Sin embargo, cuando se le comunicó a Ramón Cuervo, este permaneció absolutamente impasible, como si la noticia no le sorprendiese o no le impactase. Bien, es cierto que esto puede ser debido a que, dado su estado casi moribundo, poco le importaría ya lo que ocurriese a sus vecinos, aunque fuese una fatalidad de estas dimensiones, o bien puede ser porque él supiese algo de este crimen. Lo único que no sabemos es si esta niña fue la primera víctima del conocido vampiro de Avilés. Bueno, pues nada, Jaime, ya está. Ya. Cada vez más cercano de acabar el 2020. Otro más. Y hay que decirles que el próximo programa vamos a hablar muy seriamente. Nos vamos a poner muy elegantes. La próxima semana la cosa se pone muy complicada. ¿Ves este ping? Mirad este ping. Cualquier cosa. Y de hecho os voy a decir una cosa. Corremos riesgo de que nos metan presos. Aunque bueno, esto nos inmuniza. Esto nos da porque somos a favor de esto. Pues ya, como, ya veréis, la semana que viene hay sorpresa. Sorpresa, como decía Isabel. Bueno, a este hombre que es youtuber, el abogado contra la demagogia, no sé si lo conoces. Que hace vídeos y tal. Sí. Bueno, pues le han cerrado un vídeo en el que entrevista a un médico sueco en el que en Suecia ellos aplicaron otra serie de medidas no tan diverticidas y les han funcionado mucho mejor que a España. YouTube se lo prohibió. Si queréis saber si vamos presos, Jaime y yo, la semana que viene no os lo perdáis. Puedes entrar aquí tranquilamente, tírame la casa abajo. Exacto. Entre tanto, ¿dónde podéis vernos? Pues Jaime os lo va a decir. Aquí, en nuestra casa de cadena, en Asturias. También en YouTube y en Facebook, en la Caja Bandera. Y también en Instagram, que lo lleva... Yo de mala manera, pero lo voy llevando poco a poco. Son muchas redes sociales, cada vez son más redes sociales. No, yo no puedo. Nos queda Twitter ya. Nos metemos en TikToking y en Twitter y todo aquello. A falta ya un empleado para ello, nada más. No tenemos un duro. Y, por último, también en cuencasmineras.com, la página, el portal de información de las cuencas mineras del Nalón y Caudal. Exactamente, así que ya sabéis. Ahí nos podéis encontrar y la próxima semana aquí en Asturias volvemos a reencontrarnos cada vez más cerca de la Navidad. ¡Merry Christmas! ¡Merry Christmas! El Grinch, que nos lo va a robar. Más bien el Grinch, porque vaya añito que tenemos por delante el 21. El 20 nos quejamos. O el Frost. Pero el 21... Es medio otro villano, el Frost. El Frost, pero el 21 va a Mr. Freeze, es inuye de Batman. No, este te va a Santa Claus. Del Team Arrow. Ah, sí, es verdad. El Frost, me queda la 2. No sé, bueno. La 3. Sea como sea, chavales, vos esperamos la semana que viene. Entre tanto, a internet.